Originalmente en español, julio 2023. ¿Qué es telepatía artificial sintética exactamente? ¿Cómo se genera? Se genera usando microondas del rango de frecuencias de la mente. Y ya hay tecnología que por frecuencias artificiales pueden igualar lo que es tener una experiencia real. Y con eso, implantar memorias falsas en la mente de las personas. Eso se usa mucho por el cabal para influenciar y controlar multitudes de gente usando las redes de antenas de celulares. Desde el espacio está prohibido esto por la Federación y su primera directiva, o sea, Solo ellos lo pueden usar a través de su cabal terrestre. Pero ¿cómo se manda mensajes con eso realmente? ¿La gente oirá voces o son como sentimientos? Voces en su cabeza, ideas, sentimientos. Todo puede ser transmitido artificialmente. ¿Y todos los humanos son compatibles a nivel de esas frecuencias? ¿O los humanos están en un rango de frecuencias y los del cabal lanzan en todo ese rango de frecuencias? Buena pregunta. No todos son completamente compatibles. Depende de la frecuencia de cada quien y cada persona será diferente. Sin embargo, sí hay un rango de frecuencias en común que afectan a todos, humanos, lirianos y quien sea. Entonces, ¿cuál es exactamente el proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Entran frases en su ordenador y dan enviar? Sí, es tan sencillo como eso. Claro que el sistema ya está fabricado antes, o sea que ya conocen y ya tienen preprogramadas las frecuencias colectivas que usarán, o sea, las que son comunes a muchas personas. Pero las que son específicas a una persona son más difíciles de lograr porque necesitan los datos de esa persona. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es enfocar la transmisión hacia donde se encuentra esa persona a la que quieren afectar, así como con un haz de transmisión en línea, corta, enfocada. Pero envían frecuencias o frases completas. O sea, cómo mandan frases exactas que después serán recibidas por una persona. Y si es telepatía sintética y con nadie real afuera, ¿la persona lo recibirá como pensamiento suyo? No será un diálogo con alguien. Así es. El proceso es introducir el mensaje tecleando en un ordenador. Y luego lo mandan a la persona o personas que desean afectar. Esto se usó ampliamente en el campus de la Universidad de Berkeley en California. ¿Así de fácil? ¿Tecleando? Así de fácil, sí. El Cabal tiene esta tecnología y la usan para crear disturbios en ciudades. O para calmar los disturbios también. Esto es la causa o el cómo afectan a las personas a las que ya se les llama targeted persons. Sí, pero eso es algo genérico entonces, no son frases exactas, solo como ondas de conceptos, deseos, sentimientos, etcétera, ¿no? Ambas cosas: genéricos sentimientos o conceptos. O frases completas con voz a cráneo, como ellos le dicen, que es escuchar voces dentro de tu cabeza. ¿Y por eso quieren a la gente en las ciudades? Una de las razones, sí. Pero no lo recibirás como un diálogo, ¿no? Lo interpretarás como algo tuyo. Como se desee, se puede ya sea como ideas que la persona interpreta como suya o como voces que la persona sabe que no son suyas lo interpretará como el emisor lo ordene se puede todo wow hasta esto se puede programar el cómo lo recibe el receptor sí ya está muy avanzada esta tecnología y lo feo es que la tiene el cabal y la usa todo el tiempo. Hay reportes de comportamientos extraños en personas en conciertos. Últimamente, esos reportes de uso de telepatía sintética ocurrieron en México. Controlaron las reacciones del público, activando un patrón preestablecido de dinámicas de frecuencias que ya tienen estudiado. Todos empezaban a comportarse muy extraño y luego como que apagaron a la gente como con un switch y se calmaron y salieron ordenadamente. Dos veces eso. Muy extraño, dicen. Todos sincronizados y moviéndose antinaturalmente, como poseídos. Para mí son experimentos que hacen para perfeccionar el sistema. Pero cuando recibes el mensaje, ¿puedes darle una identidad como mensaje de allenem Siempre y cuando el contexto no entre en conflicto con el mensaje, ¿sí? ¿A qué refieres? O sea, ¿no podrán controlar a qué identidad va a colar el receptor ese mensaje, ¿sí? ¿O sí? La forma exacta que el receptor lo identificará no lo pueden controlar del todo, menos si la persona ya está alertada de que le están transmitiendo esa clase de cosas. ¿Y por qué hacerlo con tecnología si pueden hacerlo naturalmente? O sea, mandar mensajes telepáticos mentales. ¿Con la tecnología es más fuerte o por qué? Para empezar, en la Tierra no tienen esa telepatía los del Cabal. Generalizando. Además, es más fácil usar el aparato IA. Por eso la instalación de tantas torres de esas. De hecho, sí tiene que ver. ¿Mandar mensajes naturalmente requiere esfuerzo mental? Sí, cansa después de un rato. Es como concentrarse mucho en algo. Aquí, la telepatía sintética se usa como comunicación entre el ordenador de una nave y su piloto. Pero se sabe qué es. ¿Quién manda a quién? ¿Piloto manda mensajes a la nave? Pero la nave no tiene mente. Entonces, no se puede llamar telepatía sintética. Simplemente es dar instrucciones al ordenador de la nave, ¿no? Es puro tecnológico todo. Es como yo mandar órdenes a mi televisor con el mando. No es telepatía. Se le llama así porque la nave transmite sus mensajes usando esa tecnología. Y la nave también recibe tus mandos telepáticos. Es solo un sistema de interface con el piloto. ¿Y piloto lo recibe mentalmente? Sí. Y le da instrucciones a la nave pensando, todas las naves tienen eso. Pero no sería telepatía sintética entonces, ¿no? Porque hemos hablado de la sintética, la que se manda con la tecnología. Telepatía sintética como término se refiere a cómo se usa en la Tierra. Aquí llámalo como quieras. Es interface mente ordenador, IA. Eso ya lo tienen los cazas de combate, creo. Los de generación 5, sí. ¿Y el piloto cómo lo recibe? ¿Como frase exacta o sentimiento? ¿Sabe discernir si es suyo o de la nave? Mentalmente, como instrucciones de voz en la cabeza. Escuchas a Betty en tu cabeza, no solo por los auriculares. Betty es el nombre que se le da al ordenador y a su voz en un avión casa. Betty te podría decir mensajes ultra importantes así. Por ejemplo, altitud, altitud. Elévate, elévate. Wow. Tina, una pregunta. Me pasó una vez algo así. ¿Me puedes decir si era el caso de telepatía sintética? A ver. Eso era hace años. Vivía en Costa Rica, así que era gocha. Estaba en mi cuarto, mi ordenador estaba encendido, pero no tenía ningún programa o ventana de Internet abierta. De repente escuché la voz femenina joven diciendo, en inglés, traduciendo de memoria, No será mucho tiempo que estaremos juntos de nuevo. De hecho, yo estaba haciendo algo en el cuarto. Pensé que salió algo de ordenador como que se activó algún anuncio de internet o algo, pero no había nada. Era una voz muy clara, salía de aire, aunque lo interpreté como que salió de mi ordenador. Puede ser telepatía sintética, sí. Puede sonar así como con una voz totalmente natural. O puede ser algo más paranormal, porque también ocurre. Solo me pasó una vez, Además, Goya se fue en 2017. Eso pasó en 2011. Tendría sentido que alguien estaría avisando o algo. No pensé mucho en ello después, pero lo recuerdo muy bien. Y volviendo al tema. ¿Cuál diferencia sería en la experiencia de un recibidor entre telepatía natural y sintética? La telepatía sintética suele ser más fuerte o invasiva, como con más volumen. Cansa mucho recibirlo, pero depende del sistema. En la Tierra aún no modulan eso. Entonces esa es la única clave para distinguir entre la telepatía natural y la sintética. Porque de allí en fuera puede ser experimentado como exactamente igual solo en sistemas avanzados como los que se usan aquí en naves como las Suzy o las Pájaro Negro eso se puede modular el volumen en ajustes en la pantalla de control de la nave y Tina nos podríais enviar algo solo por diversión como un experimento una frase no puedo no tengo cómo no puedo porque como dije arriba la federación clasifica eso como en contra de la primera directiva. Tenemos esta tecnología, pero no la solemos usar. Además, habría que esperar y moverse a distancia de línea correcta si influye la posición de la Tierra. Y una transmisión de microondas es muy fácil de detectar. Entiendo. Y otra pregunta. ¿A los animales se puede enviar telepatía sintética? Teniendo un haz localizado de microondas, sí. Lo mismo con ustedes. Hay que tener línea de vista para eso, porque sería localizado, no global. ¿Tenéis que enfocar algún tipo de antena en nuestra localización? Sí, el sistema es direccional al no tener las longitudes de onda exactas de sus cerebros sino lo recibirían todos los demás ahí y los Taijeteanos nunca aceptarían eso, mandar eso, porque de eso sí se entera la federación. eso es dar pruebas y según ellos es en contra de la primera directiva, eso es ilegal. es una regla fuerte o transgresión grave a la primera directiva. pero sois rebeldes no? No sois tan legales. Tampoco tú eres tan legal, pero no vas a ir transmitiendo cosas contra el gobierno local con un radio de ondas civiles CB fáciles de triangular. Entiendo, y lo sé. Y última pregunta rápido. ¿Quién les dio esa tecnología al cabal? No se sabe oficialmente, pero de seguro, la federación a través de alguien.